You have entered a virtual reality video of ultra dissection. Turn around or slide your finger across the screen to see your entire surroundings. We are preparing the systems. The video will start in 3, 2, 1. Vamos a hacer un bloqueo del cuadrado lumbar tipo 2. Ya habíamos descrito el tipo 1, que es por delante del cuadrado lumbar. Colocamos la sonda convex en la línea axilar media. Ahí vemos la transversa. Apuntando a la transversa está el músculo cuadrado. En la parte posterior está el erector espinal y por delante de la transversa y encima del cuerpo vertebral está el músculo psoas. El bloqueo del cuadrado lumbar tipo 2 se realiza entre el músculo dorsal ancho y el músculo cuadrado lumbar. Trazamos nuestra línea. Ahí vemos nuestra aguja. Y aquí vamos a realizar el bloqueo del cuadrado lumbar tipo 2. Ahí vemos la difusión. Vamos a poner Doppler para ver la difusión de la solución. Esa es la difusión del cuadrado lumbar tipo 2. Y ahora vamos a realizar el bloqueo del cuadrado lumbar tipo 3, que es entre el cuadrado lumbar y el músculo psoas. Este es el bloqueo transmuscular. Aquí tenemos nuestra punta de la aguja entre el cuadrado y el psoas. Ahora ponemos Doppler color y vemos la difusión del anestésico local entre el cuadrado lumbar y el músculo psoas. Es el bloqueo transmuscular del bloqueo cuadrado lumbar tipo 3. Entonces repetimos. Cuadrado lumbar tipo 1 por delante del músculo cuadrado lumbar. Esto aquí tenemos por delante los músculos abdominales. Ahí tenemos el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso. Y aquí está mi aguja. Haciendo un bloqueo del cuadrado lumbar tipo 1. El cuadrado lumbar tipo 2 es entre dorsal ancho y cuadrado lumbar. Y el tipo 3 es entre cuadrado lumbar y músculo psoas. En esta zona, colocando la aguja, la sonda en este sitio, podemos hacer bloqueo de las fascias transversales o tap posterior, aquí, bloqueo cuadrado lumbar tipo 2, bloqueo cuadrado lumbar tipo 3, bloqueo del plexo lumbar. Y podemos hacer también un bloqueo del plano del erector espinal. Chocando con la parte posterior de la transversa. Aquí haremos un bloqueo del erector espinal. Y también podemos hacer un bloqueo periforaminal o de simpático lumbar a este nivel. Espero que les haya sido útil y puedan aplicar estos bloqueos con sus pacientes.